Es tu tiempo. Hechos, capítulo 11, por favor, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o sea, Pablo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos. ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Un verdadero ministro. ¿Qué conlleva consigo? No solamente los privilegios, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, no solamente las bendiciones, vida eterna, salud, prosperidad, bendición a ti, a tus hijos, a tu familia. Pero ¿qué conlleva consigo las responsabilidades de nosotros ser llamados cristianos? ¿Qué testimonio es este? Los budistas son llamados los discípulos de Buda, budistas. Los discípulos de Mahoma, mahometanos o musulmanes. Los discípulos de Hare Krishna, los cristianos. Nosotros somos llamados cristianos. ¿Qué conlleva consigo? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios, de nuestra responsabilidad para cambiar esta ciudad, para cambiar este estado, para cambiar esta nación y para cambiar el mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Reconociendo que Josué y Irión no es nada y nadie, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pido una bendición especial al pastor Juan Iteriano, la pastora Noemí, sus hijos, sus nietos. Gracias, Señor, por la valentía de ellos tomar esa campaña, la fe de tomar esa campaña, por la fe tomar una campaña de un día al otro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo. Bendigo a esta iglesia, bendigo a mis hermanos, sus hijos, sus familiares, su trabajo, su llamado, sus ministerios. Háblanos con poder, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Háblanos en el poder de la autoridad de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Puedes sentar, queridos hermanos, por favor. Gracias. Una de las mayores necesidades de nosotros, de la iglesia, una de las cosas más necesarias, es que todo creyente se torne un discípulo. Todos discípulos son creyentes, pero ni todos creyentes son discípulos. Jesucristo dijo: aquel que no niegue a sí mismo y tome su cruz y siga a mí, no puede ser mí discípulo. Él no dijo creyente. Creyente es creer en Dios. Todos creen en Dios. Creer en Dios es como la sangre. Usted no necesita creer que la tiene, usted nace con ella. Pero el Señor dijo en Juan 17: la vida eterna es esta, que te conozca. Hay una gran diferencia de creer en Dios y de conocer a Dios. La gran necesidad de la iglesia es de un discipulado, como un video que yo hice hace muchos años cuando era bien jovencito. Mire por los ojos de la fe, no hace mucho. Solo hace unos 22 años, que se llamó El Discipulado Radical, Completo y Verdadero. Que el pastor le encanta ese mensaje. La necesidad de la iglesia es entender su papel, su responsabilidad, su propósito. De nosotros entender por qué somos cristianos. Porque alguien puede convertirse, tornarse miembro de una iglesia, es creyente, es cristiano y nunca encontrar el propósito de su vida. Y una de las grandes áreas donde cristianos fallan abrumadoramente es que no viven en el centro de la voluntad de Dios. No conocen el centro de la voluntad de Dios o no entienden que la bendición de Dios reside cuando usted camina, cuando usted discierne. Y cuando usted anda en el centro de la voluntad de Dios, todas las cosas serán de bendición para usted. Cuando usted vive fuera de la voluntad de Dios, usted solamente acarreará grandes problemas. Porque alguien que vive fuera de la voluntad de Dios no está viviendo
en el porcentaje del 100% de la bendición de Dios, de la salud, de la prosperidad y de todo lo que Dios tiene para usted. Entonces, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano en realidad, ¿qué es esta área tan importante? Una de las grandes necesidades que el verdadero discípulo, el verdadero cristiano tiene de conocer la perfecta voluntad de Dios. Abra tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo 12 y el versículo 50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Él nos dijo a lo que a lo mejor, maybe, perhaps, there is a possibility, tal vez. El que hace es una acción, es una decisión, es un libre albedrío. Usted puede hacer o no, la elección es suya. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. La palabra aquí griega, voluntad, es la palabra telema. Presta atención, es una palabra usada objetivamente, quiere decir lo que se desea, lo que se designa del corazón, lo que se quiere, y subjetivamente la emoción de querer algo. Pero tanto subjetivamente y tanto objetivamente, tanto la realidad como las emociones, la perfecta voluntad de Dios es que Él manda, Él designa, He commands todas las bendiciones para que usted pueda tener cuando usted vive en el centro de la voluntad de Dios completa. Cuando usted vive en el centro de la voluntad de Dios completa, usted va a predicar el mensaje cierto, si usted es ministro, a la iglesia cierta, en el momento cierto y en la hora cierta, en el tiempo correcto. Porque lo que usted hace en el centro de la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan decía, la voluntad de Dios permanece para siempre, no cambia. Cuando tomé el teléfono y llamé al pastor Iteriano, yo oré. Si es tu voluntad, si esa campaña no está en tu voluntad y no es para yo tomar ese avión, tú sabes lo que va a suceder. Si no es para esa campaña, entonces él dirá no. Pero si tú pones en el corazón de él y él actúa en fe, entonces tú estás en el centro, yo estaré en el centro de la voluntad tuya y esa campaña está en el centro de la voluntad de Dios. El hombre no pensó dos veces. Él actuó en fe. Porque las oportunidades a veces que Dios da, a veces el tren de las oportunidades pasa solamente una vez en la estación. A veces Dios no da dos oportunidades, te da una sola. A otros le dan dos, tres, diez, pero a veces da una oportunidad sola. Otro ministro dirá, yo dije al pastor, oye, soy una persona extremadamente ocupada. Extremadamente ocupado, voy a descansar esos días, porque descansar, nunca descanso, estoy siempre viajando, haciendo sermones y programas y grabando emails y ministerio y cassettes y escribiendo libros, always busy. Cuando tomó la campaña, entonces tú tomas como que estás en el centro de la voluntad de Dios. Otros se retracten, si a lo mejor pasará algo, actúen en el miedo, pero no actuamos en miedo. El miedo es un espíritu. El miedo te paraliza. Miedo es lo contrario de la fe. Miedo es la fe del diablo, la duda, la incredulidad. Is the opposite. ¿Cómo se dice opposite? Opuesto. Lo opuesto a la fe es el miedo. Entonces, todo lo que no es fe es miedo. Y el miedo entonces constituye un pecado. Porque todo lo que no es de fe, dice Romanos 14, es pecado. Entonces tú actúas en fe. El hombre, el ministro, el hombre de Dios actúa en fe. Nosotros ya llevamos demasiados años para, my friend, no saber discernir la voz de Dios. Ya llevamos demasiados años aquí, my friend. No estamos empezando, no somos marineros de primera viaje. Ya llevamos años predicando la palabra. Entonces, cuando Dios da una oportunidad, usted la toma en fe. Usted cree que así será. La viuda dijo, voy a comer esa comida y voy a morir. Pero ella creyó la palabra del profeta Elías. Dijo, no, toma, hazlo a mí la comida y después ve, toma todas las vasijas. Más tarde dijo Eliseo a una otra viuda y lleva cera a la puerta atrás de tu casa, ve y vende todo el aceite y pagarás la deuda a tus hijos. Ella actuó en fe, ella creyó en la palabra. Creed en mis profetas y todo te irá bien.
Entonces las cosas se actúan en fe. La perfecta voluntad de Dios se camina en fe. Abra tu Biblia conmigo allá, por favor, conmigo. En Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos 10, 7. En primer lugar, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, el verdadero hombre de Dios, el verdadero ministro. En primer lugar, el objeto de su vida es hacer la voluntad de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo para hacer tu voluntad. Dice mi Dios, aquí vengo mi Dios para hacer tu voluntad. Un Dios personal. Cuando usted camina en el centro de la voluntad de Dios, el Señor te bendecirá siempre. Catherine, cuando aplicó a su universidad, oró y ayunó con Damaris. Y Catherine aplicó en muchas universidades. Cuando llegó el resultado de la Universidad Vanguard, la Universidad de las Asambleas de Dios, aceptaron. Después ella se cambió para la Biola, que es la segunda mejor universidad cristiana de todos los Estados Unidos. Y ella, cuando recibió la carta de aprobación, que fue aprobada en Biola, ella tomaba la carta en la mano y ella saltó en la sala y dice: ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios que no falla, ese es el Dios que cuando se sirve y vive en el centro de la voluntad de Dios, es el Dios que contesta. Dios es fiel. Dios contesta, Dios habla. Si nosotros actuamos en fe, usted será siempre bendecido, usted será siempre prosperado, usted tendrá salud, usted, my friend, llegará a niveles espirituales que usted jamás lo ha imaginado y que usted puede llegar. Es solo actuar en obediencia, actuar en fe. Israel estaba 16 días después que salió de Egipto en la frontera de la tierra prometida, en Kadesh Barnea. Cuando envió Israel, Moisés envió los 12 espías. Cuando los 12 espías regresaron, solo Josué y Caleb dijeron: podemos entrar, Dios nos va a dar la tierra. Pero 10 espías dijeron: no podemos hacer, hay gigantes allá, los hijos de Anak, lo podemos hacer. Contaminó la mente del pueblo de Israel. Tuvieron miedo, tuvieron incredulidad. Tuvieron lo que es pavor y terror de entrar en la tierra prometida. Habían durado 15 días de viaje solo. Al 16 días estaban en la frontera para entrar en Kadesh Barnea. Pero por la desobediencia, por no actuar en fe, la Biblia dice que 40 años estuvieron de ser un día que ellos espiaron la tierra, fueron 40 días, un día para cada año. 40 años, solo Josué y Caleb y la generación nueva que nació en el desierto, de 20 años para abajo, entraron en la tierra prometida. Tuvieron la oportunidad, estaban a un pie, era solo cruzar. Aquel tiempo no existía guardas de frontera y pasaporte, y tenías que llegar y poner la estampilla, era solo pasar al otro lado. Era solo pasar, cruzar, poner el pie y cruzar. La desobediencia llevó a Israel a dar vuelta en el desierto 40 años por la desobediencia de la incredulidad, por la desobediencia de no creer en un Dios poderoso, en un Dios que si Dios dijo a ellos que le daría la tierra prometida, no interesaba cuántos gigantes hubiera, no interesaba cuántos obstáculos hubiera, no interesaba cuántos muros de Jericó hubiera. Jehová irá delante de vosotros, dice la palabra de Dios. Era una actitud de tomar en fe y cruzar. Con el pastor italiano lo tomó en fe. Hacemos. Vaya pues, me dijo el pastor. Vaya pues, hacemos. Fueron mexicanos, diría, éntrale. No dijo éntrale, pero dijo, lo hacemos. Oportunidades que tú tomas, my friend. Oportunidades tremendas que Dios te da la oportunidad. Siempre cuando Dios te llama a un ministerio, Dios te dará la gracia, porque Él te va a guiar en el ministerio, Él va a proveer en el ministerio, y Él te dará la gracia para soportar las aflicciones y las pruebas y tribulaciones que con el ministerio va a venir. Dios nunca va a poner nada en tus manos que usted no lo puede llevar. Eso es imposible. Dios solamente puede poner algo en tus manos del cual usted puede llevar. Él nunca te va a probar más de lo que usted puede soportar. Una vez un niño y su papá entraron en el supermarket y el niño venía llevando la canastilla chiquitita. Usted sabe que se marca el carrito, muchas cosas, pero hay una canastilla, ¿verdad? Chiquitita, por lo menos en California, no sé aquí.
que tú pones un leche, un pancito. Y venir el niño llevando la canastita chiquita. Y el papá iba poniendo un pan, una galleta. Y una señora se paró en el medio del pasillo y dijo: ¿pero qué va? ¿Por qué usted, señor, no lleva la canasta de su hijo? ¿Por qué él tiene que llevar el peso? Y el niño se acercó a la señora y dijo: calma, señora, calma. Mi papá sabe hasta cuánto es de peso que él puede poner en la canastita. Tranquila. Mi papá sabe hasta dónde yo puedo llevar. Tu padre sabe, mi padre sabe, nuestro padre sabe hasta dónde él puede poner a usted la prueba, la lucha, la tentación. Él sabe, como la enfermedad del pastor Iteriano. Ustedes oraron, ustedes resistieron, ustedes dieron de frente. Eso no fue una enfermedad cualquiera, ¿no? Eso fue satanismo. El diablo te dio de frente para matar a tu pastor. El diablo te dio de frente para destruir esta obra. Fue satanismo. Alguna persona infiltrada vino aquí a hacer obra de brujería y hechicería para destruir esta obra, para destruir esta iglesia. Su pastor casi murió. No es un dolor de cabeza cualquiera, no. Fue enfermedad seria, porque el demonio quiso matar a tu pastor. Según el sueño y la revelación que Dios dio a la pastora Noemí, tres satanistas ya decían: ya lo tenemos, ya lo tenemos. No, tú no tienes nada, diablo. Tú tienes el infierno reservado para ti. Es un servo de Dios y no tienes nada. Estás derrotado, estás vencido. La sangre de Cristo está en este lugar. El diablo no podrá hacerlo. Oh, alaba al Señor Jesucristo. Alábalo, alábalo. No tienes nada, diablo. Tú tienes el infierno reservado para ti, el lago de fuego reservado para ti. Pero victoria para nosotros, Cristo Jesús, para la vida eterna, sanidad, bendición, prosperidad. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Actuamos en fe, actuamos en fe, actuamos en el poder de Dios. Segundo, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, el verdadero ministro, la ambición de su vida no es buscar mi voluntad. Es siempre la voluntad de que Él tiene para usted, cueste lo que cuesta. Abra tu Biblia conmigo allá en Juan 5:30. Juan 5:30, por favor. Dijo Cristo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ahora usted calcule y piense: si Él no podía hacer nada por Él mismo, ¿qué será de ti y de mí? Piénsale, Él siendo Dios. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Usted paró para pensar que Jesús nunca dijo una palabra fuera de orden? Él nunca hizo un milagro fuera de orden. Él nunca estuvo en un lugar fuera de tiempo. Él nunca jamás llegó atrasado en ningún lugar. Él nunca tuvo que pedir excusas ni perdón a nadie. En Juan usted va a encontrar que decía: la autoridad que yo recibo es la del Padre. La obra que yo abro es la del Padre. La autoridad no es mía, sino la del Padre que me dio. Yo abro las obras del Padre. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajaré. Todo Él daba crédito al Padre. Cuando usted entra y camina en esta dimensión del centro de la voluntad de Dios, usted solo va a vivir bajo la autoridad y el poder de Dios. Mira lo que dice Juan 6:38. Juan 6:38. Porque descendido del cielo para, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces usted, Dios tiene un plan para usted, un plan que Él va a guiar, que Él va a suplir, que Él te va a dar lo que es las directrices. Un Dios de objetividad, un Dios de propósito, un Dios de diseño. Dios te planeó a usted. No es que usted nació por accidente, no. No, 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 no. Por lo menos a mí, dijeron mis padres que llegaron de un culto bien bendecido de las asambleas de Dios y se alegraron, y aquí estoy yo. Eso es lo que dijeron. Eso es lo que dijeron. Usted fue lo mismo. Dios te planeó, usted es importante, usted tiene valor, usted tiene dones, usted tiene talento, usted tiene poder, usted tiene autoridad. Usted no es cualquier cosa. You are the best of the best. Lo mejor de lo mejor es la iglesia de Cristo. Usted encontró a Cristo, usted es salvo, tu nombre está escrito en el cielo. Usted tiene dones, talentos. My friend, cuando usted vive en el centro de la voluntad de Dios, es una bomba espiritual. It's a powerful spiritual bomb. Adentro de
de usted, usted carga poder, usted carga autoridad dentro de usted. Cuando alguien está enfermo, usted habla la palabra. Como Cristo habló la palabra a los enfermos, a los endemoniados, a los paralíticos, a los ciegos. Usted habla la palabra. Usted manda en el nombre de Cristo y por el poder de la palabra. Y los demonios tienen que obedecer. Speak the word. Speak the word. Habla la palabra. Dijo el centurión, habla la palabra y mi siervo será sanado. Usted va a construir ese templo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo hablo la palabra. Dios te va a suplir los millones de dólares que usted necesita. Yo hablo la palabra y fe en el nombre del Señor Jesucristo. Usted va a construir. Dios te va a dar el deseo de tu corazón. El diablo hubiera matado al pastor Iteriano cuando tuvo la oportunidad. Now it's too late, devil. Now you're gonna get it so good. Now you're gonna get it so good. Get ready, devil. We are coming. We are coming against you in the name of Jesus. No lo puedes parar esta obra. No puedes parar este ministerio. No puedes parar lo que Dios tiene. Oh, cuando tuviste la oportunidad no lo hiciste. Pero ahora, de aquí en adelante, todo lo que tengo que mirar, nada más es solo arriba. Lo miro hacia arriba y camino en el centro de la voluntad de Dios. Y no podrás, no podrás detenerme. Actúa en fe. Cuando empezó la tal crisis financiera esa, yo no tengo crisis, tengo Cristo. Cuando empezó la crisis financiera en el año pasado, teníamos como 19 misioneros, creo, 18, 19. Yo reuní la mesa directiva y dije, ah, sí, ¿a poco estamos en crisis? Sí. Ha disminuido los sembradores, porque la gente inmadura, lo primero que hace, los cristianos inmaduros, que no son discípulos, solo cristianos y creyentes, que cuando viene una crisis, lo primero que hace es quitar los diezmos. Y cuando quita los diezmos, ahí sí Dios te deja en la miseria, entonces. Cuando quita los diezmos, Dios te deja en la miseria y en la pobreza. Porque si hay un pecado, que la persona es doblemente maldecida, doble maldición, es cuando usted no da los diezmos. Maldito sois con maldición. Entonces terminarás en la calle pidiendo dinero en la esquina con un letrerito. Fui desobediente, no di los diezmos al Señor. La persona inmadura, lo primero que hace es quitar los diezmos y las ofrendas. Pero la persona madura sigue y da. Nosotros tenemos sembradores en las tarjetitas que no tienen trabajo, pero envía sus $30 o 50 o 100 dólares al mes a los misioneros, y el Señor ha suplido milagrosamente sin ellos estar trabajando. Han pagado la renta, han pagado la comida, la escuela de sus hijos, porque Dios es Dios de milagros. Dios es un Dios que actúa 2 horas antes. Dios que actuó 2 horas antes, por lo que él hizo, 2 hours before. 2 horas. Si difícil es un pastor tomar una campaña un mes antes, que tiene que programar y hacer propaganda en radio y televisión, 3 semanas difíciles, 2 semanas difíciles, 1 imposible, un día, imagina un día, 2 horas. Toma un nombre de Dios para hacer eso. Entonces reuní una mesa directiva y dijo, así que la nación está en crisis, ¿cómo no? Pues vamos a poner entonces 8 misioneros más. Estaban las aplicaciones de los misioneros y pusimos 8 más. Ahora tenemos 28. ¿Y cuándo Dios ha fallado? Jamás. Jamás Dios ha fallado, porque Él no falla. Quien falla somos nosotros. Uno de los atributos más grandes de Dios es su fidelidad. Su fidelidad es grande, dice la palabra. Su fidelidad es grande. Su poder es grande. Su poder es extraordinario. ¿Por qué? Porque caminamos según el consejo de su voluntad. Tercero, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, el verdadero hombre de Dios, el verdadero ministro, como el ejemplo que es tu pastor, en fe, que actuó en fe. En tercer lugar, el plan de su vida, el diseño de su vida, es según el consejo de tu voluntad, no el mío. Tenemos esta campaña planeada. Y Dios dijo, eso es lo que tú planeaste, ahora lo voy a hacer lo que yo planeé. Abra tu Biblia allá conmigo en el Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Mira lo que dice ahí. El hacer tu voluntad, Dios mío, fíjate, es un Dios personal, me ha agradado, o es el placer de mi alma. Tu ley o tu palabra está en el medio de mi corazón, que es un deleite. Te voy a dar un consejo que usted nunca más se va a olvidar para el resto de tu vida.
y del cual va a ser muchos años, pues vas a vivir mucho rato. Nunca quieras nada para usted que Dios no quiere. Nunca desees nada para ti que Dios no quiere. En mi caso, no deseas ir a un país que Dios no quiere. No deseas predicar en algún lugar, en alguna nación que Dios no te quiere. Nunca quieras supuestamente una bendición entre comillas que Dios no quiere, porque esa bendición te puede tornarse una maldición. Dele gracias a Dios que hay oraciones que Dios nunca te contestó a ti. Porque si Dios te hubiera contestado todas las oraciones tuyas, tú no estuvieras aquí hoy. Dele gracias que hay oraciones que Dios no oye y no contesta. Porque si tú hubieras, o como yo, Dios contestado todas tus oraciones, y Dios hubiera contestado fuera de la voluntad de Él, nosotros no estuviéramos aquí. Porque hay tiempos que Dios no quiso que usted comprara. La noviecita, el noviecito que tú tenías, que tú orabas, oh I love him, oh I love her, no era la voluntad de Dios. Y después te casaste en el centro de la voluntad de Dios y Dios te dio lo mejor. Dele gracias a Dios que cosas Dios no te dio porque no era su voluntad. Dele gracias a Dios que el plan de Él no es el nuestro. Porque si nosotros hubiéramos seguido nuestro plan, quizá ni vivos estaríamos más. Quizá ni vivos. Cuando nosotros recibimos una invitación afuera de estas, nosotros oramos y ayunamos. Cuatro tipos de invitaciones hay. Hay invitaciones que tú quieres ir a un lugar porque no fuiste antes. Hay invitaciones que el hombre te invita, pero no es la voluntad de Dios. Hay invitaciones que el diablo te quiere matar en alguna nación. Y hay invitaciones que Dios quiere que tú vayas, pero tú no quieres ir porque son países difíciles, cerrados, comunistas, musulmanes, cerrados a la palabra. Se prefiere ir a un lugar cerrado y que Dios quiere que tú vayas porque tú vas a ir y vas a regresar, do que ir a un lugar que no hay problemas para predicar, pero la presencia de Dios no va a estar ahí. Vas a ir fuera de la voluntad de Dios y vas a regresar en derrota. No va a haber milagros, no va a haber sanidad, no va a haber salvos, no va a haber nada porque Dios no va a bendecir. No va a bendecir. Entonces, my friend, cuando usted vive en el centro de la voluntad de Dios, cuando Dios prospera, por ejemplo, un predicador panameño fue a predicar en Colombia hace muchos años atrás. Dios le dijo a él, predique solo en Bogotá y regrese, no vaya a ningún lado más. Él fue, predicó, fue un éxito la campaña. Un pastor de Medellín le invitó y dijo, venga, te voy a dar una buena ofrenda, te voy a pagar el avión y el hotel, la comida. Él desobedeció al Señor, Dios le había dicho que fuera solo a Bogotá. Fue y predicó la primera noche, el segundo día se enfermó. Pidió el carro del pastor para ir a la farmacia. El carro del pastor era avisado por la guerrilla comunista colombiana. Cuando él venía por la carretera, le dieron 42 tiros. Él está en el cielo, pero murió antes del tiempo. Murió fuera de la voluntad de Dios. Completamente. Entonces, my friend, usted tiene que entender que cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, Dios no tiene responsabilidad con usted. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen a Dios y los libra. El que no teme a Dios, el que no anda en su voluntad, el que hace lo que quiera, Dios no tiene responsabilidad. Por eso usted ve cristianos jóvenes morir de accidente. ¿Cómo es posible que si tenemos 6 billones de personas en el mundo, cómo es posible que ministros jóvenes están muriendo? O por salud, o por accidente, ministros de 30 años, de 40 años, de 45, de 50 años, ministros jóvenes están muriendo. ¿Cómo es posible? Si la mies es mucha y los obreros pocos, y los pocos están muriendo. Entonces algo nosotros estamos haciendo mal. Algo nosotros estamos haciendo equivocado. Porque todos culpamos al diablo. Es igual a la salud. El pastor me dijo que cambió su dieta completamente. La carne roja y la popusa esa nadando en la grasa, que es un graserío terrible. Buena al momento, pero después el trancazo que te cierra todas las arterias del corazón. Y popusa revuelta y de chicharrón y de queso y todo es muy sabroso. Al momento es good, pero después viene el trancazo. Y todos culpamos al diablo. El diablo dice, yo no como popusa, ¿qué pasó? ¿Qué comiste eres tú? Yo no lo como. O no como tamal o chicharrones, puerquito, whatever. Entonces hace algunos años atrás, como 2, la presión mía explotó. Vamos, me llevó de emergencia al hospital, 170 con 100. Lo mismo que sucedió con el pastor, fue más, ¿verdad, pastor? Mucho más. Entonces el diablo quiso matar a ese hombre. Ya de paso digo, pues ya vamos a ir yo junto.
¿Qué pasó, chiquito? No se puede. No se puede. Cuando llegué al hospital, ¿qué hace el ministro? Dijo, los ministros, es la profesión número uno, el que muere con el ataque al corazón. Tienes que comprar una maquinita, un treadmill, caminar todos los días, correr todos los días, hazte miembro de un gimnasio, ve a nadar, ve a correr, disminuye de peso, quita toda grasa, la carne roja, de vez en cuando, quítalo, that's it. Entonces empecé a bajar, bajé 30 libras. Porque el diablo cuando no te derrumba en adulterio, ni orgullo, ni finanzas, si él toca tu salud, él llegó a su objetivo. Él no necesitó derrumbarte, matándote, está bien. Tú vas al cielo, pero ¿cuántas almas dejarán de oír el evangelio por las malas decisiones que usted tomó? Él sabe que vas al cielo, pero él te mata en la salud tuya, porque se está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Estás haciendo daño a tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Es no actuar en sabiduría. Entonces hay que hacer un plan en tu vida. Usted tiene que delinear, usted tiene que planear, usted tiene que saber que todo lo que usted hace tiene consecuencias. Todo lo que usted dice, decisiones que usted toma para tus hijos, para tu familia, tiene consecuencias. Si usted obedece y camina en fe y vive una vida íntegra y una vida recta, usted será bendecido, usted será prosperado. Pero si usted desobedece, usted abusa de su cuerpo, usted va a tomar la consecuencia. Tenemos que caminar bajo el plan de lo que Dios lo ha delineado. La objetividad de nuestra vida consiste en nosotros no correr, sino caminar, porque Dios no tiene prisa. Dios camina. Dios camina. Y cuando caminamos en el centro de su voluntad y aprendimos, es un plan. El gran hombre de Dios, el doctor Jan van Hees, presta atención, el misionero holandés, estaba en Holanda. El Señor le viene a él y le dice, quiero que vayas a predicar en Arabia. Él dijo, Señor, tú sabes que ellos no permiten misioneros entrar. El Señor dijo, yo lo sé, pero yo quiero que tú vayas de cualquier manera. ¿Y cómo yo voy a ir? Ve a pedir la visa en el consulado. No me lo van a dar. Yo sé que no te lo van a dar, pero yo quiero que quede el récord que tú fuiste a aplicar y no te lo dieron. Voy a perder el tiempo. Va y pierde el tiempo para mí. Y él fue y aplicó la visa y lo negó. Ahí cuando llegó a la casa, el Señor dijo, ahora ve sin visa. Me van a meter, ve sin visa. Compra el ticket, solo te van a pedir la visa cuando tú llegues allá. Yo no te aconsejo que tú hagas eso ahora, porque te van a meter preso. Y eso no era aquellos tiempos antes de septiembre 11, ahora las cosas están difíciles. Cuando él llegó a la Arabia, el hombre buscó la hojita del pasaporte y no lo encontró. Dijo, usted no tiene visa. Y dijo, yo lo sé que no tengo. ¿Y cómo usted va a venir para entrar en nuestro país si no tiene visa? Dios me dijo que yo viniera. ¿Cuál Dios? Mi Dios, el único Dios, el hombre musulmán, por supuesto. Ahí se formó el tremendo problema. Él sacó su Nuevo Testamento árabe y abrió en Marcos 16:15 y dijo. Y dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar la palabra a toda criatura. Y dijo el doctor Jan van Hees, aquí está mi visa y mi permiso para entrar en Arabia. El dueño del mundo me dio el permiso de entrar en Arabia. El hombre le miró a él y le dijo, are you crazy or something? Y dijo el doctor John van Hees, Arabia es parte del mundo. Dijo el hombre, of course. Claro, entonces está incluido aquí. Cristo dijo, ir a todo el mundo. Se formó el tremendo problema. Se formó tremendo problema. Mandaron a llamar al director de la aduana. Vino el director de la aduana, vinieron los agentes federales. Oh, se formó el tremendo problema. Él fue a un lado con ellos y pidió, ¿hay algún té aquí? Oh, se sentara a tomar té. Y él empezó a hablar del evangelio al director de la aduana y los otros agentes aduanales. El director de la aduana, ¡pah! De momento, era un hombre descarriado del evangelio. De momento el Señor le aprieta el corazón, le salva, y el hombre viene a él, le toma el pasaporte. Y ¿sabes qué? Tú no necesitas visa ni nada. Le tomó el pasaporte, le puso, entra a mi país y predica y bendiga a mi país y predica la palabra de Dios. Usted no necesita visa. Fue en el centro de la voluntad de Dios. Fue porque oyó la voz de Dios. Fue porque oyó la voz de Dios. Usted tiene que saber, usted tiene que entender que cuando Dios lidera, donde Dios manda, donde Dios habla, siempre, siempre Dios va a salir con lo que Él te ha dicho.
¿Se entiende? Es solo caminar en obediencia. Es solo creer. Muchos están en la frontera, en Cash Barnea, en la frontera para entrar a tierra prometida, pero no entraron por miedo, por incredulidad, por no creer, por desobediencia. Si tú sabes que algo te va a traer daño, ¿por qué usted va a seguir perseverando en algo que te va a hacer daño? Hombre, ¿por qué vas a seguir inyectándose veneno si sabes que te va a matar? Usted no debe persistir en algo que no es el centro de la voluntad de Dios. Yo pregunté a Catherine el otro día, Catherine, dime la verdad. Hay muchachos guapos y bonitos en tu universidad, ¿verdad? ¿Qué pregunta? Hasta la pregunta es necia. Pero yo quería ver lo que quiero decir. Dice, of course, Dad, I'm not blind. Claro, yo no soy ciega. Pero, y dijo Catherine, pero yo estoy esperando en el centro de la voluntad de Dios. Y dije, Junior, come on, hay muchachas cristianas bonitas en tu escuela, ¿verdad? Wheaton Christian School. Él está terminando ya la high school ese año, pero él va 2 años adelante. Cuando él empezó la universidad, él ya está 2 años adelante. Es inteligentísimo, Junior, para que la Harvard lo invite. Imagínese usted, donde se graduó Bush, donde se graduó Ford, donde se graduó Barack Obama. Harvard University. Quiere estudiar ciencias políticas, leyes, para terminar siendo un senador, un congresista. O como dijo el príncipe de él, hoy tenemos un negro en la Casa Blanca, algún día lo podemos tener, un hispano. Le dijo a Junior, tú puedes llegar a ser presidente. Y Junior dijo, no, yo voy a tomar lugar de mi padre. Voy a tomar lugar de mi padre. Yo no quiero ser presidente, yo quiero ser evangelista. Quiero ser ministro. Así que los hijos de Iteriano, me inviten a Junior, ¿eh? Le voy a decir que Junior le llame 2 horas y media antes que salga el vuelo. My friend, look. Cuando tú vives en el centro de la voluntad de Dios, camina en el centro de la voluntad de Dios. Junior miró a mí y dijo, sí, hay muchachas muy bonitas, pero ninguna es para mí. Ninguna. Porque yo quiero lo mejor. Yo no quiero only God's good, I want God's best. No solamente lo bueno de Dios dura un tiempo y termina. God's best is forever. Lo mejor de Dios dura para siempre. Lo mejor de Dios dura para siempre. Entonces yo digo a los muchachitos y a las muchachitas que están aquí, consejos de experiencia. Changuitos y muchachitos y noviositos podrán haber muchos. Pero padre y hombre de Dios, el día de mañana, solo uno. Ponga esa palabra dentro de tu espíritu. Changuitas y noviositas, podrá haber muchas, muchísimas. Pero mujer de Dios, madre y tremenda esposa de un ministro, solo habrá una. Porque el pastor italiano venía ayer hablando en el carro que si no fuera por su esposa en esa tremenda enfermedad que le pasó, él no lo hubiera resistido. De la tremenda mujer de Dios que es la pastora Noemí. Porque nosotros tenemos el día del pastor, que el día del pastor y el día del pastor, ¿por qué no hacer el día de la esposa del pastor? De las mujeres de Dios tremenda que caminan con nosotros, el día de la esposa del pastor. Porque nuestras esposas son mejores que nosotros. Dámales ahora esta invite un día de ayuno y oración. Son mujeres tremendas, mujeres que Dios nos dio en el centro de su voluntad. Pide que Dios te dé lo mejor, my friend. So you wait. Imagina Kate con 19 años, no tiene novio. La presión de los amigos en la escuela, la presión de los que no conocen a Cristo, aunque va a una universidad cristiana, ni todo lo que habría es oro. Porque salen los demás, fin de semana novio, y ella está firme contra el Señor. Imagina a Junior, 17 años. Y él es alto, juega basquetbol para la escuela, es de 6.3. Es enorme, GPA 4.6. El otro día hizo el SAT test para entrar en la universidad. Sacó 96% más inteligente de todos los muchachos que estaban haciendo el examen en el mismo momento. Más inteligente que 2 millones y 700 mil personas en la misma hora. Es una eminencia, Josué, y un chulo de inteligente. Imagina la presión de los amigos que sale el fin de semana, que vamos a salir aquí, que vamos a ir a Starbucks, que vamos a dar una vuelta a la playa, que vamos a venir, que vamos a hacer eso. Y él firme esperando en el Señor. Porque Dios lo va a honrar, así como Dios va a honrar a tus hijos, así como Dios va a honrar a tus hijas, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios tiene lo mejor. Cuarto lugar. El verdadero discípulo, el verdadero ministro, el verdadero cristiano, el aprendizaje de su vida, en cuarto lugar, es enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué enséñame? Porque no sabemos hacerla. Ahora tú vives en el Salmo 143, versículo 10.
Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Se enséñame a decir David porque no sabemos. Porque tú eres mi Dios, un Dios personal. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. O me guía al trabajo correcto. Me guía al novio, la novia, mi esposo, mi esposa. Me guía, me guía, me guía. Yo he visto ahora por la crisis evangelistas tornarse pastores por tener un salario fijo, por tener una seguridad financiera, y se destrozaron sus ministerios porque el evangelista no tiene salario fijo. Nosotros vivimos por fe. Lo que entra, entra. A veces entra más, entra menos. No entra casi nada. Well, tú vives por fe. He visto evangelistas ponerse de pastores, pastor italiano. Perdieron unción, perdieron el poder. Sus iglesias no crecieron, se dividieron, terminaron pecando. ¿Por qué? Porque empezaron a vivir fuera de la voluntad de Dios. O pastores que de momento quisieron ser evangelistas, pues ahora es solo montar en el avión y vámonos. No. Tiene que tener dones especiales y talentos especiales para llevar una obra especial a cabo. Yo llevo casi 30 años predicando el evangelio alrededor del mundo. He dado 20 veces la vuelta alrededor del mundo, literalmente. Así, así y así. Imagínense el cansancio. Solo con Delta tenemos 3 millones y 500 mil millas, 676 veces alrededor de la tierra. Imagínense usted lo que hemos trabajado. He dormido más en el banco de un avión do que en mi propia cama. El cansancio, las aduanas, los peligros. Los hindúes en India nos querían matar, envenenaron, intentaron matarnos, envenenar nuestro desayuno. Todavía estamos aquí. Satanistas nos persiguen, y homosexuales, lesbianas. Entra en el YouTube y verás cómo los satanistas me odian, cómo los homosexuales, lesbianas me odian. Las amenazas de muerte que recibimos por email. La semana pasada un hombre mandó un email terrible: te voy a matar, sabes dónde vives, puedes reportarme a mí, y las autoridades me van a encontrar, porque si llamo al FBI, le rastrean el email y sabe dónde vio. En 30 años nadie nos ha podido tocar. ¿Por qué? Porque perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde. Yo estoy cubierto en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo estoy cubierto. El pastor italiano, la pastora Noemí, sus hijos, sus nietos, esta iglesia, usted, tus hijos, estamos cubiertos en la sangre. Y en la sangre nadie nos puede tocar. La sangre de Cristo es poder. La sangre de Cristo es autoridad. Nadie nos puede tocar. Usted está aquí para vencer. You are here to win. Entonces el aprendizaje de nuestra vida es: enséñame. Estamos siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Aprendimos algo nuevo ahora para esta campaña, que Dios hace un milagro 2 horas y media antes. Para ser más específico, 2 horas y 15 minutos antes de salir el avión. Es, I don't know. It's too much knowledge, too much power. Es como el Salmo 139. Ni procuro entender porque no se puede entender. Es demasiado maravilloso para mí. Dijo David en el Salmo 139. No lo puedo comprender. ¿Quién va a entender la mente de Dios? That's impossible. Entonces, my friend, estamos aprendiendo cada día, caminando en fe cada día, viendo milagros cada día, creyendo en un Dios poderoso cada día. Aunque, my friend, estamos en esa dimensión, no militamos en la carne, andamos por fe, no por visión. No andamos por lo que vemos. Si va a caer nieve, si no va a caer nieve. So what? Dios pone que la nieve saca allá para Alaska. Manda la nieve para afuera. Whatever. Y si viene o no, no interesa. Lo actuamos en fe. Lo hacemos en fe. Venga lo que venga. Con nieve o sin nieve, lo haremos la campaña. Con nieve o sin nieve, se predica la palabra. Con nieve o sin nieve, se sanan los enfermos. Con nieve o sin nieve, se salvan las almas. Con nieve o sin nieve, los milagros se harán. Con nieve o sin nieve, se toma en fe. Urishi karabanda rabasotoroba karabasinda. Yes. Si no, nunca vamos a hacer nada. Y quinto lugar y último lugar, la disciplina de nuestra vida. Tenemos que vivir una vida disciplinada. Tener un tiempo diario de oración. Reservar tiempos de ayuno. La disciplina de nuestra vida es, quinto lugar y último lugar, no se haga mi voluntad,
pero la tuya, no importa la circunstancia. Lucas 22, versículo 42. Ya conocemos la escritura cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní para hacer la decisión más importante de su vida. Antes de crucificar su carne, él crucificó su ego, su yo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que el Padre no quería. Algunos teólogos dicen que Dios, que Cristo intentó negociar con Dios, a ver cuál es el arreglo que podemos hacer aquí. Fue la única vez que Dios no le contestó una oración de su hijo. El cielo era bronce, bronce, hierro cerrado, y los discípulos, una maravilla, se durmieron. No pudiste velar conmigo una hora. El día de mayor necesidad, de mayor confronto espiritual, porque el diablo estaba allí en el huerto del Getsemaní. Todos los demonios, todos los principados y potestades, tronos y señoríos estaban ahí. Deje la cruz, porque él sabía el sufrimiento que iba a pasar. Pero él miró a ti y él miró a mí en los ojos de la eternidad. Gracias, Señor. I love you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ahí él disciplinó su vida. No se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí él pagó el precio. Él sufrió como cualquier uno de nosotros. No porque era Dios, Dios le quitó el dolor. No, al contrario, él llevó todo el dolor de cualquier enfermedad que jamás una persona lo haya sentido. Él llevó todos los pecados de la humanidad entera. Él miró a ti, él miró a mí. Tal amor nosotros no podemos entender. A veces el camino más fácil, que usted tiene dos opciones, un camino más difícil y otro más fácil. En la duda, nunca tome el más fácil, tome el más difícil, porque es posible que Dios nunca esté en el más fácil. De hecho, casi Dios nunca está en el más fácil. Si tiene dos puertas delante de ti, una es quedarte en la casa, no hay campaña, Dios no me quiere que yo vaya, hay nieve, a lo mejor cae el avión, pues me voy a echar para atrás y voy a quedar 4 días descansado, bien que necesito. O tú puedes tomar el teléfono y llamar por fe a un hombre de Dios que actúa en fe y venir a la campaña y estar en el centro de la voluntad de Dios. Tú tienes dos opciones. Nunca la opción más fácil es la salida, porque la opción fácil sería Dios destruir toda la humanidad, o no, a nivel de que Cristo muriera. Él no hizo eso en Génesis 6 con Noé, lo hizo. Entonces él tuviera que hacer periódicamente, matar a todos nosotros y volver a hacer de vuelta, matar a todos y volver a hacer de vuelta. Cristo decidió tomar el camino del dolor, decidió la opción, el libre albedrío. Él decidió crucificar su ego y su yo. Nunca el camino más fácil es la voluntad de Dios. Por lo contrario, siempre el camino del dolor, de la abnegación, de tomar la cruz, del sufrimiento, es el centro de la voluntad de Dios. Siempre, siempre. Y si Dios no escatimó a su hijo, imagina, my friend, ¿qué hará con nosotros? Termino con eso. Sé que es jueves hoy y mañana todavía es día de trabajo, y te agradezco que hayas venido. Está llenísimo, abajo está lleno. La pastora dijo hoy, cuando venimos, hoy vamos a colgar a la gente de arriba de las vigas del techo de la iglesia. Termino con eso. Una vez un rey y su amigo cristiano salían periódicamente a cazar y a pescar allá en África. Y el hermano era un hombre de Dios, y todo lo que sucedía, el hermano decía: gloria a Dios, y eso es bueno, y Dios lo sabe, y eso es bueno, y Dios sabe por qué sucedió, y eso es bueno. Él tomaba la palabra de Pablo literalmente: dai gracias a Dios porque todo es bueno, dai gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios, dai gracias a Dios porque, dele gracias a Dios por las pruebas y luchas que tuviste, porque te maduró tu carácter, tu personalidad, te maduró. Todo lo que Dios permite en tu vida, no diga por qué, oh Dios, diga para qué, Dios. Porque Dios quiere promoverte a nuevos niveles. Y promoverte, y promoverte, y promoverte, y promoverte, y promoverte. Todo lo que sucedía en la vida del hermano, le decía: y ese es bueno, y Dios lo sabe, y ese es bueno. Y el rey ya estaba hasta aquí ya del hermano. Y fueron a pescar, y fueron a cazar. Y el rey echó la flecha y erró de un pájaro que pasó bien bonito. Y el hermano: y ese es bueno, Dios tiene un pájaro más grande para usted, ese es bueno, Dios lo sabe. Fueron a pescar, y el rey pescando, y cuando iba a sacar el pez, un grandote se escapó.
Ese es bueno, Dios tiene un pez más grande para vuestra majestad. Ese es bueno, Dios sabe todo, el rey estaba hasta aquí. Y otra vez fueron a cazar y el rey fue a echar la flecha. Y cuando le echó la flecha, de alguna manera, del arco y el cordón ese, ¿cómo se llama? El cordón, el cordoncito. Del arco se le, de alguna manera, se quedó trabado algo en la mano, algo que le quitó el dedo del rey. Le quitó el dedo. Salió la flecha y le salió el dedo del rey. Imagina, un accidente. Y el rey muriendo de dolor y la sangre toda. Y el hermano ven, y ese es bueno, Dios sabe por qué. Y ese es bueno, y ese es bueno. Dios sabe por qué le quitó un dedo. Y el rey, imagínese, en el dolor. Digo, ya estoy hasta aquí con ese asunto de que eso es bueno y ese es bueno. Guardias, mételo preso. Cuando metieron preso al hermano, y eso es bueno. Dios sabe por qué voy a ir preso. Porque Dios conoce todas las cosas y en el centro de la voluntad voy. Pues ya llévenselo, a ver si hay en la casa de tu esposo y tus hijos, va a ser bueno. Y eso es bueno, Dios sabe por qué. Eso es bueno, eso es bueno. Pasó el tiempo y el rey se curó del dedo y fue a cazar de vuelta. Y cuando estaba cazando, vino una tribu enemiga y le tomó el rey. Una tribu caníbal, gente que come gente. Y lo llevaron preso. Y cuando lo llevaron preso, le pusieron fuego, le pusieron la olla y lo iban a comer. Y estando listo, y cuando lo iban a comer, se dieron cuenta que faltaba un dedo. Entonces tuvieron una reunión rápida, los caciques de la tribu o algo. Y por un intérprete le venía al rey y dijeron, nosotros tenemos una costumbre en nuestra tribu que no podemos comer a nadie que le falte un pedazo del cuerpo. No podemos comer a nadie, a usted le falta un dedo. Así que le vamos a dejar salir libre. Salió el rey alabando a Dios. Ahora yo entiendo por qué Dios permitió que me saliera un dedo. Mejor perder un dedo que ser comido vivo. Alabado sea Dios. Y fue a pedir perdón al hermano. Fue a la cárcel, perdóname mi amigo, te dejé lejos de tu esposa, de tus hijos, perdóname, te metí preso. Y dijo el hermano, no tienes que pedir perdón, yo tengo que agradecerte a ti. ¿Y por qué? Porque yo sí tengo todos los dedos. Si yo estuviera contigo, a mí me hubieran comido, pero yo estaba preso. Dios es tremendo, Dios es tremendo. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Todo lo que pasa, todo lo que sucede es la voluntad de Dios para usted. Tómalo como aprendizaje, tómalo como disciplina. Tómalo, my friend, que Dios te está guiando, Dios te está enseñando. En esta noche tenemos la victoria en esta campaña. Alábalo en esta noche, alábalo en esta noche. Si tu Dios está muerto, guarda un minuto de silencio. Pero si Él está vivo, alábale. Si Él está vivo, alábale, 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 alábale. Si Él está vivo, alábale, ponte de pie y alabe su nombre. Y este es bueno, dele un aplauso al Señor Jesucristo. Y este es bueno, y este es bueno, y este es bueno. Dios sabe por qué, Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe el mañana, Dios conoce tu vida, Dios conoce tus límites, Dios conoce tus cargas, y esto es bueno. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta, la unción de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Levanta tus manos y lo alaba. Levántala, dele a Él la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la magnificencia, la gloria. Porque usted necesitaba esta palabra, porque esta palabra era necesaria, imperativa para esa iglesia y para usted. Y eso es bueno. Todo lo que usted tiene que hacer es agradecer al Señor. Agradecer por las pruebas que Él te trae. Agradecer por las luchas que Él te deja pasar. Agradecer por las tribulaciones que usted pasa. Agradecer y conocer a Dios. Levanta tus manos y lo alaba.